El 1 de enero de 1959 triunfó la Revolución Cubana. El comandante en jefe Fidel Castro entra en Santiago de Cuba y anuncia su marcha hacia La Habana. El 8 de enero arribó a la capital la Caravana de la Victoria. Fidel, con Camilo Cienfuegos a su lado, habló al corazón de millones de cubanos desde la fortaleza Columbia, convertida en tribuna pública. Era el año de la liberación. La revolución comenzaba. Por primera vez, el poder estaba en manos del pueblo. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, muy importante. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. La dictadura se ha derrumbado como consecuencia de las aplastantes derrotas sufridas en las últimas semanas. Pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Yo estaba allí ese día. Era el 8 de enero de 1959. Traté de abrirme paso entre la muchedumbre, pero no pude ver a Fidel hasta que entró en Columbia. La revolución había triunfado hacía una semana y apenas podíamos creer lo que estábamos viendo. El pueblo en la calle después de 7 años de terror. Los rebeldes delante de nuestros ojos. La libertad conquistada y vuelta a ser entregada, pero esta vez a los trabajadores. La oportunidad histórica de hacer realidad los sueños y promesas de justicia social fue un aspecto clave durante los primeros tiempos del triunfo de la revolución. Comenzaba la etapa democrática, popular, agraria y antiimperialista de la revolución cubana. La reforma agraria, prometida desde el Moncada, era tierra concreta para roturar y sembrar, y ganarse el pan sin miedo, y dar comida a los hijos como Dios manda. El precio de nacionalizar bancos yanquis, compañías de electricidad, fábricas, empresas de petróleo, centrales azucareros, lo pagaríamos caro, pero sin miedo. Sin cuota pero sin amo, fue la consigna surgida de las masas. El imperialismo norteamericano, que había maniatado cualquier gesto de independencia de los cubanos con la amenaza de suspensión de la cuota azucarera, decidió no comprar más azúcar de Cuba, el producto fundamental del país. Era el 2 de julio de 1960 y comenzaba el más cruel bloqueo que recuerde la historia en cualquier parte del mundo. 3 días más tarde, nacionalizamos todas las propiedades yanquis por la vía de la expropiación forzosa. Ser libres, aunque nos cueste mucho y aunque fuese largo el camino. Esa es la causa del odio, de la oligarquía que nos combate. Esa es la causa de la conjura contra nuestra patria. Porque el derecho a hacer revolución es decir, el derecho a romper las cadenas, que es un derecho inmemorial de los hombres. Pueblo y gobierno marcharon unidos y creció el rechazo a las acciones de quienes intentaban derrocar a la revolución cubana. Los actos terroristas han dejado una larga secuela en la sociedad cubana. Las distintas administraciones del gobierno de los Estados Unidos han auspiciado o tolerado estas agresiones. De la agresión económica pasaron a la agresión política, el sabotaje y la guerra. Decenas de nuestros hermanos cayeron en la explosión del vapor francés La Cubre, que conducía armas desde Bélgica para el ejército rebelde. Y por primera vez, en el entierro de nuestros hombres, Fidel dijo,
patria o muerte. Comenzaba una guerra civil con sello May y Musa. Un enfrentamiento importado por la reacción interna que tomó como escenario las montañas del Escambray. Un lugar maltratado por la dura vida del capitalismo, los abusos de la tiranía de Batista y los errores y atropellos de Eloy Gutiérrez Menoyo y su segundo frente antibatistiano. La tienda de burgueses más grande del país, que ahora era nuestra, brillaba en la noche con el fuego de la contrarrevolución. Fue como el símbolo de lo que estábamos dispuestos a pagar. Fue también el símbolo de la locura de los yanquis y su desprecio a nuestro pueblo. El incendio de la época del encanto fueron precisamente la época y el encanto de vivir para jugarnos la vida. Respuesta a la creciente actividad terrorista encabezada por la contrarrevolución interna, el 28 de septiembre de 1960 surgen los comités de defensa de la revolución durante una multitudinaria concentración encabezada por Fidel. A los jardines de la ONU llegó el comandante Fidel Castro. Llevaba sus pertenencias en la mochila que sujetaba en la espalda y acababan de desalojarlo del hotel que le correspondía como jefe del gobierno. Los yanquis no sabían qué hacer para humillarlos, pero el comandante, viejo guerrillero y batallador antiguo, acampó en el cuidado césped de las Naciones Unidas. Solo pudieron hacerle levantar su campamento los negros del gueto de Harlem. El dueño del Hotel Teresa nunca había visto tal concentración de personas frente a su negocio y menos había pensado que su hotel se convirtiera en un lugar histórico. Al otro día, Nikita Khrushchev, primer ministro de la URSS, visitaba a Fidel en la improvisada sede de la delegación cubana. La costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel, y se acabó. Una nueva agresión imperialista provoca que el avión cubano sea retenido en Nueva York, pese a la inmunidad diplomática y a todas las leyes, acuerdos y principios de derecho internacional. La delegación soviética ofrece un avión al gobierno revolucionario para que su delegación realice el viaje de regreso. El pueblo se reúne con delirante entusiasmo para tributarle un caluroso recibimiento a Fidel. Esperan a Fidel el ciudadano presidente doctor Osvaldo Dorticós, el comandante Raúl Castro, el comandante Augusto Martínez Sánchez y todo el Consejo de Ministros. Frente al Palacio Presidencial se produce una multitudinaria concentración que da la bienvenida a Fidel cantando lemas revolucionarios. Fidel pronuncia emocionadas y emocionantes palabras. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo. Porque en definitiva, nosotros vivimos en toda la ciudad. No hay un edificio de apartamento desde la ciudad. Ni hay cuadra, ni hay manzana, ni hay barrio que no esté ampliamente representado aquí. Vamos a implantar frente a las campañas y agresiones del imperialismo un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria.
Porque si creen que van a poder enfrentarse con el pueblo, tremendo chasco se van a llevar. Están jugando con el pueblo y no saben todavía quién es el pueblo. Están jugando con el pueblo y no saben todavía la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo. Los comités de defensa de la revolución, convertidos en la mayor organización de masas del país, han jugado un papel decisivo en la movilización del pueblo para defender las conquistas del socialismo. Con su activo papel frente a los planes de los que quieren hacer volver atrás las conquistas revolucionarias, más su entusiasmo, iniciativa, voluntad, altruismo, solidaridad, humanismo y combatividad, esa institución se convirtió en la más pujante organización de masas del pueblo de Cuba. Además de movilizar a todo el pueblo en las tareas de la defensa de su revolución y las conquistas del socialismo, los comités de defensa de la revolución tuvieron como objetivos la participación en la campaña nacional de alfabetización y la realización de vacunaciones contra la poliomielitis y otras enfermedades. En la actualidad, esa colectividad, organizada por cuadras, zonas, municipios, provincias y nación, aglutina a casi 8 millones de ciudadanos cubanos mayores de 14 años de edad, sin distinguir sexo, raza o religión. La participación de esta fuerza es decisiva para erradicar vectores transmisores de enfermedades, recoger materias primas, así como limpiar y embellecer barrios, escuelas y locales sociales. Otras acciones son la atención a la niñez y los ancianos, la realización de trabajos voluntarios y su labor en los procesos electorales del poder popular. Crecerá, mi historia crecerá, 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 crecerá. Una noble y humana misión que cumplen los sederistas son las donaciones voluntarias de sangre, las cuales ascienden a más de 500,000 anualmente. Igualmente, en el sistema de la defensa civil, durante la evacuación de millones de personas al paso de los ciclones por la isla, los comités de defensa de la revolución son un elemento vital en la salvaguarda de la población cubana. Tras el paso de huracanes, la movilización popular para resarcir rápidamente los daños de esos destructivos fenómenos atmosféricos deja sentir la enorme fortaleza de los comités de defensa de la revolución. Fuerza que estalla en alegría cuando cada víspera de un 28 de septiembre los cubanos brindan por el éxito de su revolución. De cara a cara con el porvenir. En respuesta a las agresiones y a todos aquellos que auguraban el fracaso de la revolución, los cubanos siguen más unidos y combativos, fieles al socialismo en el siglo XXI. Barrio revolución, cuadra por barrio, barrio por pueblo, país en lucha, revolución. Desde las cuadras de semilla.